investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 a la actualidad. Realmente el informe tiene un objetivo, que es realizar pues una especie de fotografía sobre la cuestión o las denuncias de torturas y malos tratos en el contexto de la Comunidad Foral de Navarra desde 1979 hasta la actualidad. Víctimas, personas que denuncian haber sufrido esas vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política. Son 676 personas, expedientes, decimos nosotros, porque bueno, cada persona tiene un expediente, pero en ese expediente puede haber más de un caso de denuncia de torturas y malos tratos. Y así, de hecho, se da. Tenemos 676 personas registradas, como os decía, que dan un total de 825 casos de denuncias de torturas y malos tratos. Sí, hay que destacar el número de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenan a España, casi todas, por no investigar este tipo de prácticas. Son 10 y 5 corresponden a casos de ciudadanos navarros. La verdad es que hemos tenido muy poquito tiempo y solamente estábamos 5 psicólogas para hacerlo, con lo cual solamente hemos podido hacer 13 protocolos. En principio no se pueden sacar unas grandes conclusiones de esos 13 protocolos porque no es una muestra significativa y sería conveniente ampliar esa muestra, pero para mí el dato más significativo que ha salido es que nosotras dividimos los resultados a la hora de hacer la pericial en si el relato y todas las variables que analizamos han sido inconsistentes, si el relato y las variables han sido consistentes, si han sido muy consistentes o han tenido máxima consistencia. Entonces, la conclusión mayor que sacamos es que en este caso, de los 13 protocolos que hemos hecho, 8 han sido consistentes y 5 muy consistentes. Claro, sería lo idóneo que otra vez sacasen la subvención para que el IVAC se presentase y pudiéramos hacer más protocolos, porque además una cosa que hemos hecho preveyendo la posibilidad de que eso ocurriera es formar a más psicólogos, psicólogas y alguna psiquiatra, y estaríamos un equipo de 15 personas, con lo cual podríamos abarcar una muestra mayor, teniendo en cuenta que también sería idóneo que el plazo de tiempo que nos dieran también sería mayor, porque cuesta bastante tiempo hacer cada pericial. Sobre todo la necesidad que tienen de que se les crea, de que están diciendo la verdad, y que la otra sería que haya un reconocimiento social, institucional y público de que eso ha ocurrido, y creo que es una deuda que les debemos.